Amigos míos, bienvenidos a un nuevo video. Amigos míos, ¿cómo están todos ustedes? Sean bienvenidos a este nuevo video. Un gusto volver a saludarlos. ¿Qué vamos a hacer el día de hoy? Bueno, déjenme comunicarles que tengo varios pendientes con el acuario marino. Y es que quiero hacer algunos ajustes importantes en él, que en este momento les voy a explicar. Como lo expliqué en el video pasado, tuve una baja de nutrientes importante, por lo cual la mayoría de mis corales palidecieron significativamente. Entonces tengo que tomar medidas al respecto, y una de ellas es empezar a dosificar un método de coloración, el cual será Aquaforest. En el video pasado yo mencioné que tenía problemas de coloración. Los de Aquaforest vieron mi video y afortunadamente me mandaron un kit de coloración por medio de Central Reef, lo cual les agradezco muchísimo. Así es que el día de hoy vamos a ir a Central Reef por ese sistema de coloración. Y bueno, estos son los detalles que quiero ajustar en este acuario. Primer punto, la luz. Y lo que planeo hacer es poner en estos huecos de aquí, en estos espacios, que es ese y este de aquí, otros dos módulos HD Prime. Y esto lo hago porque, al parecer ustedes dirán, pero si tu acuario está súper bien iluminado, ¿cómo que necesitas más luz? Pues no, fíjense en algo. Este módulo está un poco inclinado hacia la derecha para que alcance a iluminar toda esta parte. Ajá. Y debido a eso se pierde todo este espacio de luz. ¿Y cómo me doy cuenta que sí está repercutiendo directamente en los corales? En esta colonia de aquí. Esta colonia, si se dan cuenta hacia dónde está creciendo, no está creciendo derecha, sino que está haciendo esto. Y eso es porque está buscando la luz del módulo, que hacia donde está apuntando el coral. Miren, 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 me voy derechito. Exactamente, el módulo está aquí. Si yo bajo derecho, está apuntando directo a esta colonia, pero no a esta. Entonces la acropora está buscando la fuente de luz más intensa. Como muchos sabrán, y si algunos no lo saben, yo les digo que las acros requieren de luz intensa y fuertes corrientes, pero sobre todo luz intensa, y es por eso que tengo ese problema. Eso por el momento no lo voy a hacer, pero quería platicárselos, ¿ok? Ya haré video al respecto. Otra cosa que tengo que hacer es sacar este coral. Quiero que esté este tanque predominado de acroporas, y este coral de verdad ya me está causando muchos problemas. Crece muy rápido, déjenme quitar esto, y aparte me está matando a todo lo que tiene alrededor. Este coral se llama Chalice Hollywood y es muy agresivo. Por las tarde noches saca sus grandes pólipos, sobre todo de este lado, para buscar alimento, y a lo que se pega lo mata. Ya me ha matado varios corales. Entonces ya es insostenible mantener este coral aquí, y lo que pienso hacer es sacarlo completamente y se lo voy a llevar a Iván a Central Reef a ver si ellos deciden fragmentarlo o venderlo completo. Tal vez alguien tenga un tanque muchísimo más grande que el mío donde le pueda dar asilo. Este es el primer coral que se va a sacar. Se va a mejorar un poco aquí el aquascaping y voy a poner más variedad de acros. Otro coral que se tiene que ir es el nido de pájaro. Este ya tiene el tamaño de un balón de fútbol y ya está invadiendo mis colonias de acroporas. Entonces tengo que sacarlo por completo y también me lo voy a llevar con Iván para ver si le encuentra un mejor hogar. Y en esa parte de ahí voy a poner otras rocas, otro aquascaping, para poner más colonias de acroporas. Otro detalle más es, mi reactor de calcio no está siendo suficiente para mantener la alcalinidad en mi acuario. El consumo de calcio alcalinidad en mi acuario es inmenso, y este reactor pues no se da abasto por sí solo. Puedes conectar una recámara extra igual a esta, pero más sencilla, y así ya tienes dos reactores, por así decirlo. Pero aquí en México no lo pude conseguir en ningún lado. Es muy difícil, pero hay opciones.
Una de ellas es meterle un filtro como los que utilizan los de Osmosis y adaptárselo y ahí meter más coral para ver si así ya puedo mantener mi alcalinidad de buena manera. O si no, meter un reactor de Two Little Fishes, el de Fosban, que también se puede adaptar aquí. Pues eso es lo que planeo hacer hoy, amigos. Vamos a Central Reef y voy a tener que pedirles de favor que me presten cajas de unicel para poder sacar después los corales. Voy por los productos de Aquaforest para empezar a implementarlos desde ya y vamos por los contenedores para el reactor de calcio. Así es que por favor, vamos a poner orden en este acuario y acompáñenme, vamos a Central Reef. Ya extrañaba, circular por las calles de la ciudad en mi motoneta sucia. Ya tiene tiempo que no lo hacía, pero todo sigue igual. Nada ha cambiado. Años más tarde. Iván, ¿ya me vas a atender? Llevo todo el día, Iván. ¿Qué quieres que haga? Ya se hizo de noche, por el amor de Dios. Había gente, ¿tú no lo viste? Yo debo tener alguna prioridad, ¿nada? No. No merezco nada. Eres cualquier ser humano. Está bien, tienes toda la razón. Mi reactor no da el ancho, amigo. No me logra mantener la alcalinidad, el consumo es excesivo. Entonces yo había pensado en dos opciones. Mira, tú aquí tienes, o tenías, aquí está. Tienes este, ¿no? Ahorita, para que se lo enseñemos a la gente. Y tienes este, ¿sale? He estado buscando contenedores extras para el reactor de calcio. Ves que los venden normalmente en Estados Unidos. Pero aquí no lo consigo, amigo. ¿Por qué? Lo consigues con nosotros en Central Reef. Solamente que... Ahorita no hay. Ah, ok, me queda claro. No, si sí las consigues, si sí te lo puedo traer. Pero ¿para qué gastas una millonada? Porque te la van a dar igual del caro. Sí, porque cuesta casi lo mismo que un reactor y no es más que esto, ¿no? Así es. Dos conexiones. Entonces, ¿cómo ves más factible? ¿Le adaptamos uno de estos o adaptamos este que es mucho más grande? Este tendríamos que adaptar un tubo aquí. Que llegue a la mitad para que tenga pase por en medio. Tenga recirculación. Uh-huh. Te cabe menos media. Uh-huh. Y tú lo que necesitas es que tenga más media. Sí. ¿Vale? Yo ahí lo que te recomiendo es más el Fosban. De hecho, este pues es casi. Es muy similar, ¿no? A los. Sí. Pues es. A los reactores extras. Así es algo similar. La diferencia de la cámara de reacción extra. Es que viene con las conexiones para... Como de filtro de osmosis. Filtro de osmosis, pero pues se las adaptamos. ¿Me ayudas a adaptársela? Sí, claro. Entonces mira, me llevaría esto. Y ya le explicamos a la gente cómo lo adaptamos y qué vamos a hacer. ¿Te parece bien? Sí. Y con eso yo creo que ya podría solucionar el problema de la alcalinidad. Ese es un amigo. Dos, ya te había comentado que quiero sacar corales. Porque ya no hay espacio. Y quiero que predominen las acros. Entonces están muy grandes, tú los has visto. Necesito que me facilites una caja de unicel o algo y que vayas a mi casa a ayudarme para poder sacarlos. Este te lo mando a pedir de la bodega. Ok, oye, y por ahí tengo un mandadito que me hicieron los de Aquaforest, amigo. Claro. ¿Quieres decirle a la gente que esto, quién me lo mandó, Iván? Aquaforest México. Ajá. En compañía de Central Reef, ya sabes. Muchísimas gracias, Aquaforest. Estos seis son los que necesito. Mira, yodo, estroncio, fluorine, calium, hierro y microelementos. Que de hecho para mí es el sistema de coloración que mejor me ha funcionado de todos los que he probado. Estarás de acuerdo. Sí. Entonces me llevo estos seis gracias a Aquaforest y ya les diré cómo los adito. Me llevo el reactor y la caja de micel. Entonces lo que haría ahorita es regresar a mi casa. Ahorita les enseño cómo voy a dosificar todos estos de Aquaforest. Y después grabamos video de cómo sacamos los corales y cómo ponemos el reactor con el reactor de calcio. ¿Te parece bien? Gracias, amigo. Oye, ya vas a cerrar, ¿no?
Y ya se fue todo el día, ya me estuviste esperando aquí todo el día. Hay prioridades. ¿No se te antoja un esquite con tuétano? Vámonos. Vámonos. Oye, ¿le puedes echar doble tuétano aunque me lo cobres? Sí, claro. ¿Y no, Iván? Porque tú con uno te llenas, ve, esos cachetes. Hijo de Dios. Al día siguiente. Pues miren, ya estamos listos. Vamos a empezar a dosificar el sistema de coloración. Y los productos que voy a usar específicamente son Fluorine, Iron, microelementos, calium, yodo y estroncio. Es una gota por cada 100 litros de agua. Mi acuario tiene aproximadamente 600 litros, o sea, sé que serían 6 gotas, ¿verdad? Pero voy a comenzar con solamente la mitad de la dosis, porque muchas veces que dosificas algo así, tienden a subirse o los fosfatos o los nitratos. O puede suceder una explosión de alga. Ojo, siempre lo he dicho en todos mis videos, este sistema es el que mejor me ha funcionado de todos, a mí particularmente. He probado muchos métodos y en mi particular experiencia, como más cómodo me sentí editando y los resultados que vi casi casi de inmediato fue con este programa de coloración de aquí, Aquaforest. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Ya les digo, vamos a empezar a editar solo la mitad de la dosis recomendada y al mismo tiempo apagar el skimmer. Así es que vamos a apagar el skimmer para darle oportunidad a los macro y micro elementos de que hagan su función y también de que me eleve un poquito los nutrientes durante por lo menos 2 días. Así es como voy a comenzar la dosificación de este tanque. Eso es lo que vamos a hacer día con día. Me voy a esperar por lo menos 2 semanas, que es cuando ya tendría que empezar a ver resultados, sobre todo en esta colonia, que es una Yellow Tips, y en esta de aquí, que es una Red Planet. Ahí es donde deberíamos de ver principalmente los resultados de coloración. Así es que cuando los tenga, con mucho gusto, les haré video y además les explicaré qué función tiene específicamente cada uno de estos productos. Ahora a esperar a Iván para poner el segundo reactor y si nos da tiempo empezar a sacar los corales desde hoy. A ver si me acuerdo cómo se abre.